Después de pensarlo bien, he decidido no avalar el parque. Yo también. ¿Qué pasa, mis queridísimos Jurassic Lovers? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Jurassic Toys. Yo soy el Ulises Pool informando, empecemos. En esta ocasión les traigo algo muy emocionante, ya que vamos a realizar el unboxing y review de una figura que he estado esperando durante casi un año. Si pueden ver el título del video, ya sabrán de quién es. Pero por el momento voy a tener que abrir la caja en donde me llegó. Así es, me llegó de Walmart y creo que se les fue la mano cuando trataron de abrirlo. O creo que trataron de abrirlo más bien. Y bueno, voy a proceder a abrirlo. Y finalmente que lo hemos sacado de la caja donde me llegó. Sobra decir que se ve hermoso, se ve espectacular este set ya una vez teniéndolo en mis manos. Finalmente tengo las dos últimas figuras que me faltaban de Legacy Collection humanas. Bueno, sin contar a Dennis Nedry. Ya que ese lamentablemente no lo he podido conseguir, pero espero que próximamente se me haga el milagro. Recemos por eso. Aquí tengo a el buen Robert Muldoon, a Alan Grant con el Velociraptor de la 3 y a Ian Malcolm. Estos dos me llegaron de Estados Unidos. Este lo conseguí aquí en México, en Liverpool. Y este, como podrán haber visto, en Walmart, en un precio de los 690 pesos, esto fue en línea. Ya que estuvo cierto tiempo en línea y después desapareció y después volvió a regresar. Afortunadamente yo lo pude conseguir en la primera oferta. Y bueno, ahora vamos a quitar a todos estos por el momento. Y vamos a proceder con abrir el empaque. Aunque no quisiera hacerlo, pero con todo el dolor de mi corazón lo voy a tener que abrir. Ok, ya lo iba a abrir, pero olvidaba darle los detalles del empaque. Como podrá ver, en el empaque podemos ver que es de la Legacy Collection. Aquí podemos ver el logotipo que maneja esta línea. Lamentablemente no, o más bien no sé por qué, pero viene con el arte del Primal Attack. Pero bueno, entiendo que en los Dino Rivals también se mostraba este arte de su línea de respectiva, junto con el logo Legacy Collection. Pero incluían un Tyrannosaurus, este mismo, que podrán ver aquí. Incluían este Tyrannosaurus, que este era el que significaba que era de la Legacy Collection. Como podrán ver aquí también en la primera línea. Pero este totalmente fue cambiado por Owen y por Blue. No entiendo qué decisión fue esa, pero aquí está, otra vez Owen y Blue. Pero bueno, eso no le quita mérito que es de la Legacy Collection y que llegó a México. También tenemos aquí abajo el nombre de este set, el cual es Isla Nublar Escape Set. Escape Set, más bien. O Set de Escape de Isla Nublar. O no, no dice de Isla, dice Set de Escape Isla Nublar. Error mío. Aquí podemos ver lo que son los nuevos raptores con el nuevo repintado. Y las dos figuras humanas. Si le damos aquí vuelta, podremos ver que es el logo de la Legacy Collection. Y acá también. Lo que les decía es que también había el set, por ejemplo, de la Tyrannosaurus o del Spinosaurus. O ya de perdiz del Brachiosaurus. Mostraban esta parte como si fuera de ¿qué se llama? De las puertas de Jurassic World, de Jurassic Park. Pero aquí no está ese arte. Solamente el logotipo. Si le damos vuelta, podemos ver en la parte de atrás un arte de cómo se verán estas figuras una vez que las hayamos abierto. El cual son los dos Velociraptores, John Hammond, la doctora Ellie Sattler, el logo Legacy Collection, el nombre del set. Aquí nos invitan a que descarguemos la aplicación de Jurassic Facts para escanear estos dos nuevos Velociraptores.
Y te dice que viene contenido, dos figuras, dos dinosaurios, dos accesorios. O sea que esto... ¿Qué idioma es? Bueno, desconozco el idioma. Y nada, por aquí... Ah, también que nos va a venir el banner el banner que se vio al final de Jurassic Park. Justo cuando el Tyrannosaurus ruge. Así que sin más que ver por acá, más que el nombre del set. Y acá abajo, pues información de las figuras. Procedamos a abrirlo. Ok, ya aquí tenemos las figuras abiertas y no sé si darle un beso a Mattel por estas figuras o una patada por el empaque, ya que se pasaron. En esta parte, pueden ver, tiene un montón de silicón, no lo pude abrir todo esto. Entonces dije, a ver del otro lado, no se ve el silicón, así que podré abrirlo. Sorpresa, había silicón y se rompió esta parte. Ay, yo con lo tanto que cuido los empaques. Pero bueno, ya. Estoy feliz por las figuras. Bueno, empecemos con los velociraptores. Empecemos con este. Este que está en una pose de acechando. La verdad, este molde no es nuevo, ninguno de estos dos velociraptores. Ya que este fue el primero en el que se lanzó en los Attack Pack. Cuando era uno de coloración verde. Ese no me gustó el color ni nada, ni aunque haya hecho referencia al Velociraptor Cyclops del mundo perdido. Pero no me terminaba de convencer. Pero con estos colores, digamos que ya es otra cosa, ya que es un color que hace referencia a los Velociraptores que hemos visto en Jurassic Park, en la primera entrega. Esa donde vimos a la chica lista y todos y toda su manada. Veamos, los colores son de un color base café. Con una coloración café más oscura en la parte superior de la espalda, hasta la cabeza y parte de la cola. La parte de abajo tenemos como un color amarillento café, muy suave. La verdad me gustó este detallito. Y a diferencia de los Attack Pack, este sí viene con las garras pintadas, al igual que su hermana. A excepción de las garras delanteras, estas no vienen con ninguna coloración extra. También podemos ver en el color del ojo que son hermosos los colores verdes que eligieron, muy atinados a los que se vieron en la primera entrega. Y sí viene con algunos puntos de articulación, los cuales son la boca, manitas y las patas. Este viene con colores como del mismo tono de los dientes al de la parte inferior del hocico. La coloración de dentro del hocico viene de un color rosita, muy bonito. Y hablemos igual de la misma que su hermana, viene con la misma coloración, pero con la pose de la Blue Attack Pack. La verdad, estos moldes no me gustaron muchísimo, pero con estos colores sí que me encantaron estos raptores. Así que le doy el punto bueno a Mattel por estas figuras que me encantaron. Ahora pasemos con la figura de Ellie Sattler. Uy. Perdón, viejito. Aquí te dejo tu bastoncito. Ok, la figura de Ellie Sattler, la verdad, ya había sido lanzada en el 2018, igual en la línea Legacy Collection, junto con el Dr. Grant, Ian Malcolm, Robert Muldoon y esta figura. Estas venían acompañadas de un Compsognathus, como podemos ver aquí, que es la figura humana, el accesorio y un Compsognathus. Esta viene con, bueno, venía con la lámpara que hacía referencia a cuando se va la luz en Jurassic Park y que tiene que ella irlo a arreglar los sistemas, ya que el señor Arnold, pues lamentablemente se lo despachó uno de estos raptores. Alto voltaje. Sí. Muy bien.
Esta, a diferencia de esa figura, no viene con ninguno de los accesorios, es solamente la figura de Ellie Sattler. La verdad, me encantó, ya que sí se le puede ver esos detalles que simulan a la actriz Laura Dern y su vestimenta que portaba en dicha cinta, que es el cinturón de color cafecito, sus shorts cortos, sus botas de un tono café, calcetines blancos, su camiseta de color rosa, que igual se la amarra justo cuando va a terminar la película, y su playerita de color azul, que de niño yo pensé que era diferente personaje, no le prestaba atención a la historia, pero ahora pues que las veo ya un poco ya de grande, pues ahora sí que me doy cuenta de mis errores, jaja, niño meco. Y su cabellito de color rubio. La verdad me encantó esta figura, yo esperaba poderla pedir igual de la Legacy Collection de la del 2018. Y me sorprendió Mattel, ya que estas son las dos últimas figuras que me faltaban. Así que bien hecho Mattel, le diste mi mente. Y ahora pasemos con el mero mero de todo Jurassic Park. Aquel que logró hacer realidad nuestros sueños. Un maldito en la novela, mi abuelito en la película. Así es, estamos hablando del padre fundador, Alfred John Hammond. Y qué decir que estoy emocionadísimo con esta figura. Lamentablemente no pude conseguir la de la San Diego Comic Con, pero esta, digamos que... ¡ay! No tengo palabras para decir lo emocionado que estoy de tener esta figura. Vemos que tiene su vestimenta que vimos desde el inicio hasta el final de la película de Jurassic Park, de la primera, junto con su sombrerito costeño, sus lentes que podemos ver son iguales a los de Ian Malcolm, nada más que en tonos transparentes. Viene con un reloj de oro, su chaqueta que podemos ver que creo que sí se quita, pero no sé, tengo miedo, así que no lo voy a hacer. Sus botas blancas, todo su vestimenta de color blanco y me encanta, hasta viene con el detalle de la barbita y todo. Lo que me gusta de estas figuras de Mattel es que las figuras humanas están basadas en la película. Y si podemos recordar las figuras de Kenner, hacían menciones a los de la novela. Así que pues tenían ciertas diferencias que pues no muchos les cuadraba. Y afortunadamente Mattel lanzó las figuras de las películas. Sus puntos de articulación son en rodillas, en codos, en el brazo, igual en ambos y en cabeza. Al igual que el de la doctora Sattler, a diferencia pero de esta, es que noto que se le puede dar vueltas a la cadera. No la voy a forzar mucho, no la quiero romper. Vamos a dejarlos aquí, junto con los velociraptores. Y ahora pasemos con el accesorio que viene con John Hammond, el cual es este increíble bastón, el cual hace alusión al que portaba en Jurassic Park, con todo y piedra de ámbar. Y si puedo enfocarlo, ahí está. Aquí podrán ver el mosquito que viene dentro del ámbar, el cual solamente es una calcomanía. A ver, enfoca. Ahí está. Ok, viene con esta calcomanía, no se le puede ver en ninguna de las otras partes hasta que le demos la vuelta totalmente. Me encantó este accesorio y he notado que en varias figuras de estos sets viene John Hammond sin este. Así que antes de comprarlo, ya sea en Liverpool, Palacio de Hierro, Sanborns o en demás tiendas en las que se encuentre disponible este set, asegúrense de que viene este accesorio, ya que puedan ver, tener la experiencia de tenerlo completamente en su totalidad. Afortunadamente a mí me llegó en este accesorio en línea y esperemos que a muchos les caiga así este set. Ahora pasemos con lo último, que es el banner de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. ¡Ah! ¿Qué nada más se podría decir que es increíble este banner? Lo que me sorprende es que es de tela, aparentemente es de tela, con un estampado. Yo pensaba que iba a ser como de esas bolsitas de sándwich, que nada más que era como de papel plástico.
Pero no, si es de tela y hasta viene con esto para que lo puedan sujetar y lo puedan amarrar ya sea en una repisa o tenerlo así como accesorio. Yo lo quiero dejar todo esto en su empaque porque me encantó. Lamentablemente me pasó eso y estoy de que me haya pasado eso. Pero bueno, ya. Estoy feliz con mis figuras y es lo importante. Podemos ver que el banner tiene los mismos colores, la misma tonalidad, mismo tipo de letra, todo exactamente como fue en el... ¿Cómo se llama? En lo que se vio en la película. Este también me encantó cuando hace aparición en el videojuego de Jurassic Park Warpath. Y bueno. Ahora pasemos con las comparaciones de tamaño. Algo que ya me estaba olvidando era de esto de los códigos fax. Aquí podrán tener el código para que lo puedan tener dentro de su aplicación. De este, el que estás echando. Y de este que está llamando a los demás. Y aquí está, ya completa la manadita. Aquí ya podemos ver la comparación de todas las figuras Legacy Collection humanas. Repito, me hace falta Dennis Nedry, no falta que me lo recuerden. Bueno. Y aquí podemos ver ya la comparativa de estas figuras humanas junto con los Velociraptores que son Legacy Collection. O bueno, los que tengo, que es los que vienen en este set. La Velociraptor hembra que viene junto con este Dr. Grant y un par de huevitos. Y este Velociraptor que me vino con otro Dr. Malcolm, que por ahí tengo también. Y aquí tengo dos compis. Como podrán ver, están perfectamente a escala estas figuras, que es lo que me encanta. Y en un momento les agrego todas las Legacy Collection que tengo dentro de mi colección. Y bien, aquí ya está toda mi colección perteneciente a la Legacy Collection. Y se ve realmente increíble que Mattel nos haya sacado figuras desde Jurassic Park, que es John Hammond, Ellie, Malcolm, los dos Velociraptores, Muldoon, hasta The Lost World, que es. Sacaron también una figura de Ian Malcolm, el Velociraptor, los Pachycephalosaurus y demás, los Compsognathus, la familia Tyrannosaurus, que podemos ver que pude adquirir también. Ah, no olvidemos tampoco de la primera de Jurassic Park al Brachiosaurus, y de Jurassic Park 3, el cual es también. Raptor hembra, Grant y el Spinosaurus. Estas son una bonita forma de tener ya toda la Legacy Collection. Y bueno, estoy nada más que emocionadísimo por tener ya finalmente estas dos últimas figuras que me hacían falta dentro de mi colección. Ya solamente iría por Dennis Nedry y daría por concluido esta. Claro, si es que no lanzan más. Y bueno, ya para no ser más largo este video, eso fue todo de mi parte. Si les gustó este tipo de videos, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Y díganos, ¿a ustedes también les encantó este set? ¿O ya lo tienen? No olviden dejárnoslo aquí abajo en los comentarios. Tampoco no olviden darse una vuelta por nuestra cuenta de Facebook, les estaremos dejando el link aquí abajo en la descripción, junto con nuestra cuenta de Instagram. También les estaremos dejando aquí arriba toda la información de nuestras redes sociales, como nos pueden encontrar. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Les habla aquí el Ulises Pool y nos vemos en un próximo video. Y recuerden, si no es Jurassic Park, está extinto. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.